Durem... Ara el que fem, o farem, o el que faig jo ara mateix, és donar el tret de sortida al que serà la primera setmana del teatre a la Llagosta. Us diré una cosa, aquest matí estava pensant què dic, què coi dic a la primera setmana del teatre, com obro jo aquesta inauguració. Em donava com molts nervis, i us dic per què. És la primera vegada que parlo en públic davant de gent que esteu molt acostumats, molt més que jo segurament, a estar aquí sobre i parlar en públic. I llavors deia, hòstia, no sé com em sortirà, no? I en aquest sentit mirava jo la meva experiència i tirava, bueno, jo porto un any en alcalde i fem moltes intervencions davant la gent. Abans de ser alcalde també, per la meva professió, també parlava molt davant la gent i també davant de molta gent, i fins i tot tirava cap enrere i me'n recordo que jo quan estava a 6è, 7è i 8è de GB formava part del grup de teatre escolar de les Planes, que fins i tot anava a Canet de Mar a fer algun concurs de teatre i algun fins i tot el guanyàvem. Però, coi, tenia nervis i deia, què dic? El primer que haig de dir és donar la benvinguda al Joan Monells, agitador teatral. Agitador teatral, perquè m'ha sobtat. I a la Judit Figuerola, de l'oficina de la Diputació Artística. De la Difusió Artística. De la Difusió Artística, Jesús. I sobretot, muy especialmente, a Nanocosmos i a Tell. Seguramente sin ellos, la Semana del Teatro, no sé si sería realidad o no, pero en cualquier caso no sería la Semana del Teatro que vamos a vivir este primer año. Y espero que todo lo bueno que hagamos en esta primera Semana del Teatro y todo lo malo que hagamos en esta primera Semana del Teatro nos ayude para que la segunda Semana del Teatro sea todavía mucho mejor. Primera Semana del Teatro de la Llagosta. Y de toda esa frase yo he cogido dos conceptos. El concepto teatro, que a la hora de definirlo, supongo que cada uno tenemos una definición, pero yo el otro día pensaba y hablaba con Albert, que es el arte que hace salir seguramente todas las emociones. Y seguramente sea el único arte que hace que en una hora y media, en dos horas de actuación, nos haga capaz de llorar, de reír, incluso de reflexionar en algunas cosas que a veces pues pensamos sobre algún aspecto de la vida y que después de ver una obra de teatro, pues nos hace reflexionar. Es seguramente uno de los grandes valores que tiene el teatro. Aparte de ser, como también pongo en el argumentario que salen los trípticos, o en el saludo que salen los trípticos, un reflejo absoluto de la sociedad. Sí que es verdad que el teatro puede ser ficción o puede ser realidad, pero generalmente lo que es un reflejo más o menos exagerado, incluso caricaturizado, de la propia realidad. La comedia, el drama, la prosa, la poesía, sea musical o no, es un arte independiente o, digamos, diferenciado al resto de los artes, que es capaz de dar todas estas emociones a grandes y pequeños, ¿no? A niños y a grandes. Y seguramente durante esta semana vamos a ser capaces de demostrarlo. Mañana tenemos aquí una obra de teatro que organiza el Casal Davis y que me consta que están absolutamente todas las invitaciones agotadas. El domingo tenemos una gran obra de teatro aquí en el Centro Cultural y durante toda la semana tenemos para mayores y pequeños. Y el segundo concepto, y acabo, es la Llagosta. De la semana, esa frase que os he dicho de primera semana del teatro en la Llagosta, el segundo concepto que cogí era la Llagosta. ¿Por qué pensábamos hace más de un año, cuando optábamos a llevar el gobierno de la Llagosta y pensábamos cómo le podemos dar una vuelta de tuerca a la vida cultural de este pueblo? Pensábamos que la Llagosta, y lo seguimos pensando, tiene una tradición directa con el teatro muy, 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 muy estrecha. Los que no sois tan jóvenes, y yo no lo soy, nos acordamos mucho de las mostras de teatro amateur que hacíamos en los 80 o en los 90, permitidme que lo vuelva a repetir, de aquellos
de aquellas compañías de teatro escolar que había en Las Planas, y quiero recordar que había también en algún que otro colegio, y que a través de las AMPAs organizábamos y hacíamos estas obras de teatro. Una historia muy vinculada tiene la Llagosta con el teatro, que también se demuestra en vosotros. Más de la mitad de los que estáis aquí formáis parte de compañías amateur de teatro de la Llagosta. Y después, en los últimos años, han salido grupitos de teatro a partir de grupos pues, del Casal Davis, o de gente que también en torno a la biblioteca han montado sus pequeñas compañías de teatro. Por tanto, yo creo que la Semana del Teatro de la Llagosta tiene mucho que decir. O sea, es una realidad, seguramente no gracias al Ayuntamiento de la Llagosta, sino gracias a la propia naturaleza de vosotros, de los vecinos y vecinas de la Llagosta, que tenéis el teatro muy adentro y que todo lo que podamos hacer por el teatro este año y seguramente los años venideros, pues esperemos que sea todo un éxito y esperemos que año a año consigamos que esta Semana del Teatro pues se consolide como un referente, como ya he dicho otras veces, un referente no solo en la comarca, sino en toda la provincia y en, bueno, pues en todo el sector artístico que nos pueda observar. Gracias por estar aquí y ahora sí, lo que tenemos es la mesa redonda con los que saben. Gracias.